Con una inversión de más de $450,000, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el director de la fundación MCN Build, Michael Wideman, colocaron la primera piedra de la nueva biblioteca digital de la colonia Satélite. La construcción del edificio se da en el marco del hermanamiento firmado entre el alcalde Mason y la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, en agosto de 2018. La biblioteca tiene unas dimensiones totales de 375 metros cuadrados. Contará con Wi-Fi público gratuito y tendrá más de 30 computadores. Tenemos 10,000 libros físicos y digitales y un área multiusos con un enfoque de ciencias, tecnología, ingeniería, las artes y música y matemáticas. Esta construcción de esta biblioteca digital acá en el Parque de la Ciudad Satélite va a servir como un testamento del trabajo duro de muchísimos salvadoreños que viven en la zona de Washington, D.C. y que trabajan en esa zona. Nosotros como ciudad estamos también aportando el terreno que es parte de este parque municipal de la Ciudad Satélite y también vamos a tener una contrapartida de más de $100,000, así como incurrir con los costos operativos de esta biblioteca de primer nivel. El alcalde capitalino también habló sobre los próximos proyectos de la comuna con su homóloga de Estados Unidos y sobre las oportunidades que la alianza entre ambas capitales traerá al país. Vamos la próxima semana a la ciudad de Washington, D.C. para celebrar este primer aniversario del hermanamiento. Vamos a tener un acto importante allá en la ciudad de Washington, en la Freedom Plaza, aparte de una reunión bilateral con la señora alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser. Vamos a tener un intercambio entre empresarios salvadoreños que nos van a acompañar en el viaje con empresarios tanto salvadoreños como estadounidenses de la zona de Washington, D.C. para buscar más oportunidades de inversión o de cooperación. Se trata de involucrar, hay muchas fundaciones donde están involucradas compatriotas nuestros que pudieran venir a invertir en nuestra ciudad y que nosotros lo que tenemos que hacer son los vínculos entre la ciudad de Washington y la ciudad de San Salvador, ponerlos en contacto para que podamos generar esas oportunidades de inversión para nuestra gente allá y volver a los salvadoreños en la zona de Washington, Maryland y Virginia como inversionistas privilegiados en nuestra ciudad, donde nosotros como alcaldía les podamos abrir un abanico de oportunidades de inversión que pueden haber en nuestra ciudad para que ellos vengan a invertir acá. Se espera que la nueva biblioteca sea inaugurada en un periodo de 6 meses y que sea una de las más modernas de la ciudad capital. Este es un informe de laprensagráfica.com.